Señor presidente, bienvenido a la Universidad de Magdalena. Queremos agradecerle a usted y sobre todo a la señora ministra de Educación por la deferencia de abrir este espacio en un día bastante complicado. En primer lugar, y nuevamente reiterarle a nombre del SUE nuestro beneplácito por el acuerdo alcanzado con las universidades, primero con los rectores, luego con los estudiantes. Sabemos que es un gran esfuerzo de parte del Gobierno Nacional que ha ayudado a ir a resolver un problema que, como usted bien dijo, envejeció mal, y ha sido su gobierno el que en menos de un primer año de trabajo ya ha ido planteando soluciones. Para nosotros es muy importante contar con su presencia porque es una buena forma de mostrarle quiénes somos, de mostrar nuestro ADN, quiénes somos, qué hacemos y cómo hemos ido avanzando. Somos una universidad pública que cree firmemente en que lo público debe ser ejemplo en su cultura, sentido de pertenencia, cuidado del campus, respeto, tolerancia. No es ni refleja la universidad pública las minorías violentas que a veces pretenden asaltarla. Somos la Universidad Pública de Magdalena, acreditada institucionalmente por alta calidad, con un 32% de nuestros programas acreditados y 4 más en proceso de acreditación nacional e internacional. Estamos en el proceso de renovar nuestra acreditación institucional, proceso al que hemos denominado siempre, y llamamos siempre y buscamos rutas para avanzar. Somos la universidad pública con el mayor nivel de mejoramiento en las pruebas Saber Pro de los últimos 2 años. En el último año mejoramos 6 puntos, mientras el sistema solo avanzó 0.8. Asimismo, somos de las universidades públicas que mayor valor agrega, es decir, la diferencia en el desempeño que tienen los bachilleres que ingresan a nuestra universidad con relación al nivel que alcanzan a graduarse. Somos una universidad en la cual nuestros profesores son el pilar esencial de nuestro proceso de transformación, y casi el 40% de ellos ya cuentan con título de doctorado. Somos una universidad pública que le apunta decididamente a la internacionalización para darle más oportunidades a nuestros jóvenes. Hemos invertido más de 2.750 millones de pesos en los 2 últimos años, con más de 261 estudiantes en programas de movilidad internacional, prácticas en el exterior, pasantías internacionales y 2 titulaciones. Como universidad pública, renovamos nuestra oferta académica de forma permanente. 10 nuevas licenciaturas, dentro de las que se destacan educación rural y campesina, así como licenciatura en tecnología y robótica. Y programas nuevos y pertinentes, como el programa de ingeniería marino-costera, primero en América Latina, y el programa de gestión cultural y emprendimiento, como parte de esa apuesta que tiene su gobierno para impulsar la economía naranja. Asimismo, programas por ciclos propedéuticos para articularnos con la oferta técnica del SENA y del INFOTEC, que es nuestra institución técnica armada y a quien debemos ayudar a fortalecer. Ampliamos nuestra oferta de posgrados para aumentar la competitividad de las empresas, 22 nuevos posgrados en funcionamiento y 18 más en construcción. Tenemos, señor presidente, a pesar de las limitaciones de recursos, un sistema de investigación robusto, en el cual hemos invertido con un esfuerzo propio en los 2 últimos años más de 15 mil millones de pesos, consiguiendo también recursos externos por cerca de 5 mil. Tenemos hoy 49 grupos de investigación reconocidos por conciencias, de los cuales 16 se consideran grupos de excelencia. Estos grupos están desarrollando en este momento cerca de 145 proyectos de investigación. Somos miembros institucionales de la Academia de Ciencias Naturales y Exactas, presidida por el doctor Eduardo Forero, quien nos contó que tuvo oportunidad de compartir con usted y con la señora ministra mucho antes de asumir el gobierno, y quien es también nuestro profesor honorario, al igual que lo es el doctor Beethoven Herrera y el doctor Antonio Hernández Ganado, entre otros. El año pasado obtuvimos nuestra primera patente, tenemos otra en trámite y 9 más en proceso de solicitud. Entre el año 2017 y el 2018 hemos producido 262 publicaciones internacionales indexadas en Scopus y en el Web of Science, con académicos de muchas partes del mundo. Le apostamos a la equidad, uno de los propósitos de su gobierno, creando el programa Talento Magdalena, que es un programa que lo que busca es cerrar las brechas de exclusión de los jóvenes de los municipios más apartados del Magdalena que antes no llegaban a la universidad. Nosotros encontramos que 15 municipios del Magdalena nunca habían logrado admitir un estudiante de medicina. 5 nunca habían logrado admitir un estudiante a Derecho, 7 municipios no habían logrado admitir un estudiante a Ingeniería Civil. Hoy tenemos 497 jóvenes, de los cuales esperamos todos puedan ingresar al programa en el componente de equidad, que están becados completamente por la universidad. Reciben además diariamente almuerzos y refrigerios gratuitos, acompañamiento académico y una bicicleta como medio de transporte.
Tenemos asimismo el más grande activo natural de la ciudad, nuestro bosque seco tropical, aquí a la espalda de este edificio, un bosque que hemos conservado durante años gracias al trabajo decidido de nuestros profesores e investigadores. Y lo más importante, señor presidente, tenemos la red de laboratorios naturales más grande y más imponente del mundo, nuestra gran Sierra Nevada, nuestro Mar Caribe y nuestra Sierra Grande, y por supuesto nuestro río Magdalena y sus sabanas. Por eso nuestros edificios se llaman así, en homenaje a eso que la naturaleza nos dio y que ningún recurso puede comprar. Nuestros estudiantes y nuestros investigadores recorren diariamente todos estos ecosistemas generando nuevos conocimientos. Pero lo más importante, señor presidente, que tiene la Universidad de Magdalena es la confianza y la credibilidad de la sociedad. Somos por segundo año consecutivo la entidad pública con mayor credibilidad en el departamento en los estudios de monitoreo. Tenemos un 98% de favorabilidad entre todos los sectores. Y eso lo hemos logrado a partir de una relación constructiva y propositiva con el departamento en cabeza de la señora gobernadora, gracias a lo cual contamos ya con un piso incomodato en el hospital universitario que estaremos inaugurando prontamente con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos. Hemos renovado el incomodato de la Casa Museo Gabriel García Márquez y con el apoyo decidido de los empresarios hemos constituido por primera vez el CUE, el Comité Universidad Empresa Estado, como ese espacio de articulación y de diálogo permanente con los gremios y con los empresarios, pero también de participación de las organizaciones sociales y las comunidades. No concebimos, presidente, una universidad de espaldas a su entorno, ni mucho menos en conflicto con el mismo. Soñamos con que la universidad sea un verdadero motor de desarrollo para este territorio lleno de potencialidades, que a partir de la Innovateca, como hemos denominado la biblioteca que pretendemos construir con los recursos de regalías, gracias al acuerdo que se suscribió por presidencia y el apoyo del departamento, sea el espacio que permita aprovechar todas las potencialidades de nuestro entorno, el potencial del Mar Caribe a partir de lo que se denomina la economía azul y el potencial creativo en convergencia con las TIC y criterios de sostenibilidad, lo que se conoce como economía naranja y que usted está decidido a impulsar. Creemos que la economía de los colores es una gran oportunidad para que Magdalena se desarrolle. Entonces usted dirá, señor presidente, ¿qué necesita si lo tiene prácticamente todo? Señor presidente, necesitamos que nuestra transferencia llegue por lo menos al promedio nacional del sistema. Hoy estamos en cerca de 3.100.000 pesos al año, mientras el promedio general está en cerca de 5. El promedio de universidades acreditadas como nosotros está en 7 millones de pesos. Es decir, tenemos una gran brecha de financiación que no es equitativa ni se compadece con nuestros resultados. Señor presidente, valoramos y reconocemos el acuerdo logrado, el esfuerzo fiscal realizado, pero es necesario que la propuesta de modificación del artículo 86 y 87 de la Ley 30 se corrijan estos desequilibrios y se establezca una transferencia base mínima de acuerdo a la complejidad de los programas ofertados y a los resultados y avances de cada universidad, ya que de cada 100 nuevos pesos que entran al sistema, universidades regionales como la nuestra solo reciben 2. Señor presidente, equidad no significa igualdad, implica dar más a aquel que más lo necesita y en nuestro caso al que mejor lo utiliza. Como universidad pública tenemos el reto de disminuir el valor de las matrículas para los estudiantes de estrato 0, 1 y 2, que son la gran mayoría. La universidad no puede sostener parte de su crecimiento solo en el sacrificio de hogares que en muchos casos a duras penas tienen con qué comer. Tenemos, señor presidente, el reto de aumentar nuestra planta docente por lo menos a 300 profesores, con el fin de seguir llenando de contenidos todos estos espacios y estas infraestructuras. Señor presidente, cuente con nuestro compromiso para aportar a la equidad, al emprendimiento y a la legalidad, pero sobre todo a la cultura y a la educación. Ayúdenos a llegar a las regiones para aumentar nuestra cobertura, a acompañar los sueños de los emprendedores, a transferir nuestra investigación para contribuir al desarrollo de nuestros municipios. Tenemos, señor presidente, el reto de avanzar en programas técnicos y tecnológicos, en articulación por ciclos con el CEN y con demás instituciones. Tenemos la necesidad de llevar la universidad a las regiones, pero no solo como universidad, sino como centros para promover la cultura, la salud, el deporte, el emprendimiento y la innovación. Señor presidente, somos una universidad profundamente resiliente, que ha podido crecer en medio de las adversidades y las limitaciones. Hemos sufrido los embates de la violencia, las crisis financieras y presupuestarias que casi nos llevan a la liquidación. Sin embargo, hemos seguido creciendo, sembrando y cosechando para mantener el legado de quienes en la década del 60 soñaron con que el Magdalena tuviera una gran oportunidad.
Precisamente ha sido su compromiso con la equidad, con llevar el Estado a las regiones más apartadas de Colombia, lo que hoy lo ha traído aquí. Así que vemos que sigue cumpliendo el propósito que usted se trazó en su discurso presidencial. Ayúdenos y apóyenos, señor presidente, para hacer, como dice nuestro himno, esa antorcha luminosa que brilla en el Caribe, que ayude a Magdalena a construir un camino de prosperidad y de progreso para todos. Muchas gracias, señor presidente. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero saludar muy especialmente a la señora gobernadora del departamento del Magdalena. Señora Rosa, es un placer estar aquí con usted. Quiero saludar al alcalde encargado de Santa Marta, el doctor Andrés Rugeles. Quiero saludar al señor rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Hernán Vera. Gracias, rector, por su cálida bienvenida. Quiero saludar a la señora ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. Gracias, ministra. Quiero saludar a los honorables congresistas que nos acompañan, al senador Fabián Castillo, gracias senador, al senador Honorio Enríquez, al representante Carlos Mario Farelo, al representante Franklin Lozano, al representante Hernando Guida, al representante José Luis Pinedo, al representante a la Cámara Juan Manuel Daza, al comando de nuestras fuerzas militares y de policía, saludar a los integrantes de los gabinetes municipal y departamental, a los funcionarios del gobierno nacional, mis compañeros. Yo quiero decirle, apreciado rector, que a mí me motiva mucho venir a la Universidad del Magdalena. Yo visité por primera vez la Universidad de Magdalena en el año de 1995 y vine para participar en un programa, una discusión sobre el futuro de la educación en nuestro país, que ha sido una obsesión a lo largo de mi vida. La visité por segunda vez en 1999, en una deliberación que se tenía en ese momento sobre el futuro de la economía del mercado, un debate muy interesante. Y hoy tengo la ocasión de visitarlo como presidente de la República. Y quiero hablarle desde el corazón a usted, a todo el pueblo del Magdalena, a esta ciudad querida de Santa Marta, y hablarles con un sentimiento sincero de mi amor por la Universidad Pública. Desde muy niño entendí el valor de la universidad pública porque mi padre es egresado de la Universidad de Antioquia y le aprendí a él lo que representa la universidad pública en el debate de las ideas, en el debate de las propuestas de la sociedad, en el debate de la innovación. Y también le tuve a mi abuelo Hernando Márquez, que en paz descanse, una gran admiración, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces pude conocer muy de cerca desde niño cómo la universidad pública cierra brechas, da oportunidades y abre importantes caminos. Mi reflexión sobre la universidad pública, usted de alguna manera la ha ido resolviendo en su intervención. Porque yo creo que las universidades existen para ser, como diría Rousseau, verso de universalidad. Las universidades son centros donde hay discusiones a partir de la evidencia, a partir del análisis, sin ideologizaciones. La educación no se puede ceñir a preceptos de ideologización porque destruye
la búsqueda inequívoca de la verdad, y para eso es que existe la academia, para que haya una búsqueda inequívoca de la verdad y no tratar de utilizar la educación como un factor de presión o de orientación de carácter político. Y me motiva a ver que la universidad que usted dirige, la Universidad de Magdalena, está avanzando en las industrias creativas. Lo veíamos ahora en la sala audiovisual. Aquí hay programas de cine, de televisión, de animación, que le están enseñando a los estudiantes a multiplicar su creatividad, su talento, pero hacerlo también con el propósito de ser emprendedores. Porque una de las cosas que debemos de una vez derrotar es el rechazo o la estigmatización a quienes quieren emprender, porque el emprendimiento no es ni de izquierda ni de derecha. El emprendimiento es un factor para el progreso de la sociedad. Me alegra ver cómo hay estudiantes avanzando en investigaciones de nanotecnología, biotecnología, robótica. Me alegra ver ese deseo de investigar a profundidad la riqueza marina de nuestro país, de tener programas de gestión ambiental que permiten hacer reflexiones profundas sobre problemas tan graves como la erosión costera, la protección de los manglares, la protección de la biodiversidad en un país que tiene la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil. Todo eso muestra que cuando la universidad pública tiene criterio gerencial en la administración de recursos y está orientada a multiplicar el talento, se pueden hacer grandes transformaciones. Hoy inauguramos este bello edificio, Mar Caribe, en la ciudad donde nuestro libertador pasó sus últimos días, y en una de sus últimas cartas hacía esa reflexión profunda sobre cómo en esta tierra podía apreciar desde lo que él llamaba la nieve de la naturaleza, en una sierra inigualable, única y privilegiada, y al mismo tiempo una inmensidad del Mar Caribe definida por un sol canicular que le da esa grandeza. Santa Marta tiene historia, el Magdalena tiene historia. Esta es una tierra de grandes creadores. Esta es la tierra de Gabriel García Márquez, es la tierra de Leo Matiz, es la tierra de grandes compositores, también es la tierra de grandes deportistas, y ha sido la tierra de importantes dirigentes y pensadores políticos en Colombia. Esta riqueza del Magdalena y de Santa Marta llega a esta universidad y llega a un momento donde hay un gobierno nacional que está comprometido con la universidad pública y que está comprometido con la educación. Este gobierno en tan solo 8 meses le ha mostrado al país que cuando se quiere la educación se hacen grandes transformaciones, y le hemos entregado a la educación en Colombia, con el apoyo y el liderazgo de la ministra María Victoria Angulo, el mayor presupuesto que haya tenido la educación en nuestro país, superando el umbral de los 41 billones de pesos, una cifra verdaderamente histórica. Este gobierno se ha empeñado por darle a la universidad pública el mayor número de recursos que haya tenido el gobierno público, corrigiendo deudas históricas, y óiganse bien también, apreciado rector, gobernadora y alcalde, le ha costado por cerrar las brechas, y por eso los aportes que hemos hecho a la base son significativos, como lo son también los recursos que queremos destinar al fortalecimiento de infraestructura como la de este edificio Mar Caribe. Pero quiero también decirle a los estudiantes de la Universidad Pública que hemos introducido un gran cambio pensando en la equidad, y es que para el año 2022 habremos consolidado 336 mil estudiantes de familias de vulnerabilidad económica que podrán ir gratuitamente a la universidad pública para formarse. Solamente este año, ministra María Victoria, usted me corregirá, estaremos por el orden de 80 mil estudiantes. 80 mil estudiantes.
que irán de manera gratuita a la universidad pública. Y de la mano, con una iniciativa también de excelencia. Porque nosotros hemos dicho, vamos a avanzar en esta gratuidad. Y a los muchachos que sepan en el programa de excelencia, les vamos a dar, si entran a la universidad pública con la gratuidad, les vamos a dar el apoyo económico de manutención, transporte y calidad de vida. Y si van a la universidad privada, el aporte del gobierno será del 50%, otro 25% corresponderá a las universidades y el otro 25% a otras fuentes de financiamiento. Dentro de una iniciativa que hemos llamado para los dos, para el programa de equidad y para el programa de excelencia, Generación E. Y sea esta la ocasión para contarles a los estudiantes que este año esperamos con el Ministerio de Educación sacar la tarjeta de Generación E, una tarjeta para que el estudiante se sienta perteneciente al programa, y estaremos habilitando iniciativas con el sector privado para que los estudiantes que hacen parte de Generación E puedan acceder a descuentos para llegar a bienes y servicios, demostrando también que los miembros del programa son validados, son respaldados y toda la sociedad quiere darles oportunidades. Creo que ese es un muy importante logro para los estudiantes. Y quiero también resaltar algo: el maestro. Este es un gobierno que cree en el maestro y en el profesor. Nosotros no solamente nos hemos trazado una agenda con la ministra María Victoria para el mejoramiento de las normales en el país, sino que también queremos un programa de profesionalización de normalistas apegando a la educación digital. Queremos también habilitarle a rectores y a profesores programas de acceso a nuevas tecnologías, nuevas metodologías de aprendizaje y, por supuesto, un gran programa con conciencias para desarrollar los bríos de investigación y cercanía con la ciencia y la tecnología. Otra iniciativa a la que nosotros le estamos apostando. En ese contexto, apreciado rector, nosotros queremos que la universidad pública también se vincule a las iniciativas de emprendimiento en el país. Hemos logrado en 8 meses que Colombia sea la sede del primer centro para la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante y tendrá sede en Medellín, pero trabajará articuladamente con las universidades que quieran participar en los programas de Internet de las Cosas, en los programas de inteligencia artificial y en los de tecnologías encriptadas utilizando el blockchain. Esto es la construcción de un país que cree en el futuro. Y quiero cerrar diciendo esto. A comienzos de nuestro gobierno tuvimos muchas manifestaciones y expresiones de descontento de los estudiantes por deudas históricas que no fueron saldadas en su momento y problemas que envejecieron mal, pero nosotros lo recibimos con una claridad. Este gobierno no es antagonista del estudiante. Este gobierno escucha y trabaja para buscar soluciones. Y creo que cuando nosotros como país pensamos en las soluciones, podemos derrotar las agresiones. Y creo que cuando nosotros construimos, le quitamos discurso a los que quieren destruir por definición automática de su propio carácter. Pero adicionalmente quiero dejar claro que en la sociedad que queremos construir todos los colombianos, primero está la propuesta que la protesta. Es más importante la propuesta social que la protesta social, porque lo que tenemos que debatir los colombianos son propuestas para construir juntos. Y me alegra venir a la Universidad del Magdalena, a este centro de oportunidades para tantos jóvenes, a ratificar nuestro compromiso con fortalecer la educación pública gratuita para los más vulnerables, a ratificar los programas de excelencia, a mostrar que el gobierno nacional aporta recursos para la infraestructura, para mejorar la calidad de vida de los estudiantes, y que este gobierno seguirá trabajando sin ningún criterio ideológico, pero con el deseo de formar un país
de emprendedores, de creadores, de talentos, de investigadores, y queremos que ese centro educativo y ese edificio Mar Caribe sea una impronta en esa dirección. Muchísimas gracias.